la temporalidad, cómo se manifiesta el tiempo, es algo que me interesa mucho en mi trabajo. Yo siento que la escultura, además de tener propiedades físicas también, como la forma, como el volumen, como la masa, como el espacio, yo creo que la escultura tiene un momento también, tiene una temporalidad. Y esta se manifiesta desde la velocidad o lentitud en que es concebida, en el momento en que está, en el momento o en los momentos en que está ejecutada, y obviamente en la manera en cómo la interpreta el espectador, yo creo que, y cómo la recrea en su memoria, yo creo que todos esos momentos, todas esas instancias de tiempo y temporalidad, para mí son muy importantes para definir la escultura. No me interesa la escultura, vaya, en su, al menos hacerla de manera convencional, en su manera tradicional. Para mí la escultura, pues, es una disciplina que toma muchas formas y finalmente, vaya, lo puedo decir como una disciplina con la cual yo me expreso, muchas veces con objetos, con formas. No es un acto de construcción solamente, pero sí es un acto de creación en todo momento. Pero esta creación puede ser la creación de un escenario imaginario, puede ser la creación de una circunstancia, puede ser la creación de un momento. No nada más la construcción, así como, bueno, no había nada y ahora hay un objeto, estoy añadiendo un objeto de nuevo, ¿no? No solamente eso. Bueno, el gesto escultórico, a grandes rasgos, es el proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que en mi trabajo el proceso, o la manera en cómo están hechas las cosas, es parte de la temática, ¿no? No es nada más un trámite, sino es también parte del contenido, ¿no? A veces hay un ingrediente de autorreferencia, ¿no? Una pieza que se trata de cómo fue hecha, ¿no? Entonces el gesto escultórico no es nada más el agente, sino es el contenido también. En todas mis obras tengo en cuenta cuál es su momento, cuál es su temporalidad, cuál es su velocidad, de qué manera se recrea en el espectador. Hay algunas en donde está más patente, digo, hay algunas en donde está expresado en un documento, obviamente. Entonces es más claro decir, bueno, ¿qué? Como por ejemplo cuando trabajo con tickets de consumo o vouchers, o estas cosas que son, tienen una fecha y una hora estampada. A veces estos los uso como la materia, el trabajo, a veces los uso como la fuente y los recreo de otra manera. Bueno, es muy claro en dónde está, o sea, el momento está estampado, ¿no? Los curadores que me invitaron, creo que tenían, hacían una referencia hacia una novela que se encontraron en un lugar en donde iba a ser la exposición. Y creo que la mayoría de las obras que incluyeron tenían algo que ver así como con la memoria. No es simplemente la referencia fiel a un hecho, sino yo creo que cada vez que uno recuerda, uno está recreando algo. Y cuando lo vuelve a recordar, recrea incluso el momento en que lo recordó una vez. Y bueno, era como de Borges, pero creo que es muy cierto, ¿no? Cada vez que uno recuerda algo, está haciendo algo, ¿no? Los hechos, las cosas, los fenómenos se manifiestan de una manera, pero viven también en la interpretación, en la recreación, en la memoria, ¿no? En el lenguaje es memoria, finalmente, ¿no? A mí me interesan las formas de intercambio, me interesa mucho el lenguaje, la escultura, y las formas de intercambio yo creo que están muy marcadas por la economía, e incluso de la manera en que estamos platicando y en dónde estamos, y todo está marcado por la economía. Entonces, en mi trabajo me gusta reflexionar acerca de eso.
Especulación, me gusta el término porque por un lado está la cosa física, como especular, el reflejo, que es digamos un eco visual, y por otro lado está la proyección, ¿no? Especular también es como proyectar, es como formular una hipótesis. Entonces estas piezas que les llamo genéricamente especulaciones son eso, son una especie de eco visual y también son... Digamos, formulan una hipótesis material, de relaciones, y por eso me gusta llamarles genéricamente especulaciones. Digo, es una escultura voluntaria, colectiva. Yo creo que es más como una escultura espontánea. Se comenzó a dar por un acto de afirmación y luego como que tuvo una especie de inercia colectiva. Y yo creo que lo que es bonito de una escultura como esa es esta especie de autoría colectiva, ¿no? Que además tiene mucho que ver con un momento. No es un lugar a donde la gente vaya y haga lo que hace, sino se encuentra ahí. Me gusta de pronto un fenómeno como este, precisamente porque es un testimonio de una especificidad de un momento y después... Es como una cadena de todos estos testimonios, ¿no? Me interesa mucho el lenguaje como una forma de intercambio, pero no nada más el lenguaje en su aspecto práctico, así de la comunicación abierta y aparentemente, vaya, su aspecto más funcional, sino yo creo que hay mucho de lo que no se dice, de lo que no se cifra verbalmente, que puede ser más elocuente. Y finalmente con mi trabajo me interesa como buscar esos huecos que hay, ¿no? Entre las palabras, en donde siento que hay mucho que se puede expresar. Y luego también con el espacio, la escultura y etcétera, ¿no? Me interesan los intervalos, me interesan los espacios entre las cosas, ¿no? Yo creo que ahí se dice mucho. Digo, finalmente el arte contemporáneo es una especie de inglés así que se habla en todos lados, ¿no? Y hay algo de pronto que nos homogeniza a los artistas contemporáneos y no importa en dónde estemos, hay algunas figuras de lenguaje que son más comunes. Pero es muy cierto que estás en un lugar y es en otro, aunque esté globalizado el mundo, no es igual, ¿no? Y tiene que ver con todos los detalles que componen un día, ¿no? Thank you.